Tengan ustedes muy buenas noches. 244 son los programas del laberinto buscando las salidas. Si estoy con la cara medio es porque allá enfrente está la inmobiliaria Zavala, uno de los traidores que se mandó sin audiencia pública, sin aviso, para el otro lado. ¿Qué va a hacer? Bueno, hablando de todo eso, con el amigo Daniel Gal fuimos a celebrar un día antes el Día del Periodista, los dos solitos, almorzando en un conocido restaurante del querido distrito de Ituzaingó. Tomamos algunas cosas de más, pero hablamos de algo. Vamos a esta charla de café, que en realidad es una charla de almuerzo. Dale. Está poniendo cara de serio, pero yo sé que es por el vino, no es por su seriedad. ¿Esto sale en blanco y negro? Por ahora sale en color. Pero la gente va a pensar que somos medio maricones, que el vino es rosado. Va, usted me dijo que es rosado, pues yo soy atorado. No, pero es rosado. ¿Puedo tomar? Usted fuma en público. Sí, usted puede tomar. Y total, es más, así justifica sus dichos, que me parece son interesantes. El tenor de mis dichos. Sí, el barítono, el barítono también. La gente dice que se divierte con nosotros. Qué lindo. Lo cual no es muy lindo porque nosotros estamos haciendo periodismo en serio. De verdad, sí, sí. Y el periodismo es verdad. El periodismo es verdad. ¿Cómo piensa usted titular, volantear y copetear lo que ha ocurrido con los concejales de Nuevo Encuentro? Vos otra botella necesito. Sí, necesitamos. Y té de tilo también. A ver si. No, la cosa de la finca, Gabriel, no me da, no encuentro letra en ningún lado. ¿Qué sé yo? Se me ocurre. Bienvenidos al tren. El tren del Frente para la Victoria, robó, huyó y lo pescaron. Tres traidores, que es como un trabalengua. Tres traidores. Tres tristes traidores. En el Consejo Deliberante de otro. Interesante, va. Qué trapizón. Ahora, yo no creo que sea por el efecto del vino. Recuerdo algunas frases del concejal Sebastián Sanguinetti. Veo opinando. Sí, preopinante. Hablando, no le digo peste, pero sí pegándole al oficialismo de Alberto Descalzo. No, eso era otrora. Ah. Yo estoy haciendo un trabajo bastante interesante. No se nota. Sí, sigamos. Esto va después de las 22 horas. Sí, no, antes. Trabajo de recopilación, digamos, porque yo tengo un archivo completo de La Voz de Ituzaingó, son 20 años, de los cuales no encontré a Sanguinetti en los 20 años, no. Recién aparece hacia fines del 2002. Y encontré más o menos unas 40, 42 páginas en las que el concejal predenunciante. Me gusta cómo está metiendo la palabra preopinante, predenunciante, mucho consejo deliberante por ahí. Sí. Se expresaba sobre la administración Descalzo, en términos de fraude, estafa, de hecho, corrupción. Cuando fue la primera audiencia pública,
O sea, cuando fue la primera muestra de que Descalzo se estaba contagiando, no sé si de Sabatella, pero sí de Kirchner, con algunas cuestiones como transparentar la administración pública, como puede ser una audiencia pública, y sobre todo de la recolección de residuos, ni más ni menos, que se lleva un porcentaje muy alto de la recaudación. El concejal, en ese entonces, de Nuevo Enfuente, Ede, o sabatelismo, en Ituzaingó, decía que no hay audiencia pública si no están los vecinos. ¿Qué? Una página, ¿eh? Un comunicado de prensa que en breve, en realidad ya lo pueden consultar, está en www.asíhablosanguinetti.blogspot.com.ar, pero en breve va a estar en La Voz de Papel. Decía lo que yo siempre consideré algo con lo que él estaba consustanciado. O sea que no está bien que una administración, una audiencia pública o una administración municipal llame a una audiencia pública sin avisarle a los vecinos. Porque queda en un entorno en los que estaba incluido Sanguinetti. A él lo invitaron y él estuvo, pero faltaba lo principal. Y él se preguntaba, ¿cómo puede ser si para cualquier evento usan los medios de prensa, por qué no lo usaron para esto? Bueno, esa fue una de las últimas comunicaciones. Después no hizo muchas más conferencias de prensa. Porque ya el nombre de su partido lo decía. Bueno. No, he dejado de lado todo lo que dije antes. De cualquier manera, como cuarto al rey, viva el rey. No lo entendí porque no sé ni qué, de qué rey se murió ni qué rey vivió. Sanguinetti, ¿no? ¿No qué? Sanguinetti, no encuentro. Ituzaingó. Bueno, evidentemente ya no está más. Está en el interbloque. Usted, explíqueme eso. Es del FPB, pero no es del FPB. No, es un interbloque de Colina. El loco en la colina, no, es el de los Beatles. Sí. Malagrava. Otro más. Otro más que hay que. No, no. Hay un interbloque, o sea, no es Descalzo, puro, no es 7 de mayo, Sanguinetti. Total, dice que en un año. Para mí, es, con lo que se mandó, es el uno de oro, pero bueno, no hay. Bueno, ahora estamos hablando de Sanguinetti, en realidad. Sí, además. Faltando la verdad. Sí, porque, sí, porque Zavala. Pero Zavala. Zavala en la cueva. Zavala es martillero. De la cueva. Zavala es martillero. Sí. Está acostumbrado a hacer vender. Ah, yo vi carteles que dicen Zavala vendido, pero sí, eran sí. Las propiedades. No. Digo yo, ¿cómo? No, este no será otro martillero que después, dentro de unos años, va a decir, hace un año que no le contesto el teléfono al intendente Descalzo. ¿Usted se refiere a que se va a parecer a Marasco? No, Marasco no hacía eso. ¿Y si lo nombra el secretario de Obras Públicas ahora? Sonamos. Chau Hospital, lo venden. ¿Y se transforma en el Bingo Ituzaingó? Más o menos. La verdad, la comida estuvo deliciosa, pero el tema me da asco. ¿Qué quiere que diga? Nos vemos. Chau. Imprevista. ¿Se debe algo? No sé, deja una propina. Deja una propina. Ese es mi amigo. Chau. Dios bendito. Lo único que faltaba. No solo son impresentables tú y ese bandolero de Galst, sino que, además, estaban borrachos. ¡Qué vergüenza! Válgame. Thank you.
Bienvenidos al Museo Clarís con Ambié de Goyó. Pasen. Thank you.